Leo Messi no va a renovar con el PSG y está más cerca que nunca de venir al Barça. Empezamos. Gente, ¿cómo están? Y es que sí, parece ser que cada día que pasa hay información nueva e información muy positiva en caso del regreso de Leo Messi al Barça. Y es que hoy apunta el equipo que el Paris Saint-Germain veía muy complicado fichar a Leo Messi por el tema del fair play financiero. A ver, a mí esto me suena a puras excusas. ¿Ustedes se creen que el PSG tenga problemas con el fair play financiero? Vamos, es que no se lo cree nadie, después de todo lo que han gastado, la millonada que han pagado el sueldos, la millonada que le pagaron a, a Mbappé, yo este mensaje más bien lo veo por otro lado, yo este mensaje lo veo clarísimo, ya no queremos renovar a Leo Messi, porque también se dieron cuenta que Leo Messi les da largas, también se dieron cuenta que Leo Messi no se quiere bajar el sueldo. También se dieron cuenta de ese tipo de cosas. Y que Leo, más que nada, que Leo quiere regresar al Barça. Porque Leo es muy culé. Y Leo sabe que si hay una pequeña posibilidad de regresar al Barça, la va a pelear y la va a luchar. Y es que parece ser que en las últimas horas se está empezando a hacer el milagro. La verdad es que yo no me lo creía. Si tú esto me hubieras dicho hace dos o tres meses, lo veía muy complicado. Decía, no, no va a pasar. Pero es que todas las informaciones que están saliendo es que es una cosa de locos todo lo que está pasando en el entorno Barça, en el entorno Messi. Primero salió la información hace en el mes de febrero que decía Gerard Romero, ojo que Leo Messi no ha renovado y a día de hoy no tiene intención de renovar. Todo el mundo lo criticó, todo el mundo lo mató, pero al día de hoy se la tienen que comer. Y luego, ¿qué fue lo que fue pasando? De repente informaciones, no, 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 sí va a renovar, sí va a renovar. Sí va a renovar. Ya va a renovar muy pronto, muy pronto, muy pronto, y así nos hemos ido hasta donde hemos llegado que es el día de hoy, que la realidad es que el PSG no lo quiere y no lo va a renovar. Entonces ya solamente vía libre para el Barça. Solamente el Barça quiere fichar a Leo Messi seguramente a día de hoy. No sé si otros equipos estén interesados. También se habló del Inter de Milán, pero creo que también lo que quiere Leo Messi es regresar al Barça. Se muere por venir al Barça el bueno de Leo Messi. Sabe que aquí es su casa. Sabe que aquí es y fue feliz y sabe que lo va a volver a hacer en caso de que regrese. Yo estoy muy ilusionado y creo que Leo puede acabar aquí. Es que me lo imagino. Es que lo veo. Lo veo más cerca que nunca. Creo que Leo Messi puede venir al Barça. Hay que nada más cuadrar temas financieros. Sabemos que Tebas nos va a poner todas las trabas del mundo, especialmente hoy que le acabamos de decir que, que limita prácticamente. Es lo que le acaba de decir al Barça. Entonces lo veo muy complicado que Leo Messi pueda, o que más bien que Tebas vaya a dejarle al Barça que no vaya a renovar. Ahí por ahí va a ser algo muy complicado. Creo que si el Barça lo quiere a Leo Messi, va a tener que jugársela por todas las de la ley, porque Tebas nos va a poner todas, absolutamente todas las trabas del mundo. Pero parece ser que el Barça ya está trabajando en eso. Parece ser, según informó Gerard Romero, ya no quiso dar mucha información, pero lo que lo último que informó fue que había muchos, y dicen muchos patrocinadores, que quieren ver a Leo Messi de regreso en el Barça y que estarían dispuestos a poner dinero solamente para que regrese Leo Messi al Barça. Es que sería el last dance perfecto. No sé si es Adidas, no sé si es Nike, porque Adidas es de Leo Messi, pero Nike es del Barça. Eh, creo que. Creo que los patrocinadores lo ven clarísimo. Si Leo Messi regresa al Barça, el boom que sería eso sería espectacular. Y hay mucha gente que dice: Sí, pero ¿cómo le vas a pagar el salario a Leo Messi si Leo cobra como 30 o 40 millones al año? A ver, vamos a ponernos en perspectiva. La realidad es que ya están platicando muchas fórmulas para poder traer a Leo. Y una de esas fórmulas es, obviamente, no pag pagarle un salario bastante bajo, bastante como si fuera un jugador normal, y eso que no lo es. Pero, pero que tema patrocinios, tema a lo mejor un, un partido de homenaje y que en ese partido de homenaje todo lo que se recaude se, le, se lo lleve Leo Messi. Entonces, esas son las diferentes fórmulas que está ocupando el Barça o que está tratando de hacer el Barça para atraer a Leo Messi. Y saben qué, yo creo que puede ser. Yo estoy soñando ya. Yo ya me siento en un sueño y creo que puede ser posible. Creo que Leo Messi puede acabar en el Barça, gente. Lo que hace tres, cuatro, cinco, hasta seis meses lo veíamos imposible, es que a día de hoy lo veo muy probable. Es que lo veo, es que me cuadra. De verdad que me ilusiono, me emociona y es que me pongo a imaginar cosas y ahí es que me vuelvo loco. Imagínense esa alineación lo que sería en el Barça. Ah, bueno, y aparte es que tenemos que platicar que uno de los que más ha estado insistiendo en que venga Leo Messi es Xavi Hernández. El entrenador Don Xavi Hernández. De hecho, si regresa Leo al, Mar al Barça, dice mucha gente que es gracias a Xavi por cómo ha peleado, por cómo ha luchado porque quiere a Leo Messi. Y es que qué ilusión, gente, de verdad, qué ilusión, qué bien lo está haciendo Xavi Hernández, qué inteligente que es, de verdad que por eso es el entrenador del Barça y el mejor entrenador del mundo. Y es que si regresa Leo Messi, así como cuando fue todo mérito de, del Barça, más bien de Xavi cuando se quedó de Mbele, ahora va a ser todo mérito de Xavi, que es el que ha insistido, le ha dicho a Leo, no renueves, no renueves, no renueves, espera el Barça, espera al Barça. Y al final Leo ha tenido paciencia y al final veremos si acaba en el Barça. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de la alineación. ¿Cómo sería la alineación en caso de que Leo regrese al Barça? George sería Ter Stegen. Luego línea de cuatro, pondría obviamente Valde. Christensen, Cun bueno, Araujo y Cundé, ahí creo que no hay ningún tema. En la media cancha creo que va a ser Frankie de Jong, Pedri y Gaby. Y adelante Leo Messi que ya va a jugar un poco más en medio. Y tienes que poner un extremo que sea extremo, pero que también recupere muchísimos balones, que haga muchísimo sacrificio, especialmente tanto en defensa como en ataque. Entonces lo que podrías llegar a hacer también es tirar a Gaby de extremo, poner a Leo Messi y juntarlo y juntar a Busquets, Frankie de John Pedri, Gaby de extremo que ya sabemos que va a pelear y correr, luego pones a Leo Messi de falso medio, digámoslo así, y Robert de nueve. Sería una cosa espectacular, porque aparte Valdez es el que te da la velocidad, por el medio puedes tocar con Gaby, Pedri, Busquets, Frankie de Jong. Es que yo me imagino esta, esta alineación del Barça y de verdad que me vuelvo absolutamente loco. Puede ser posible, el Barça lo va a lograr, confío muchísimo en mi club, confío muchísimo que lo vamos a hacer. Todo, todo tendrá que esperar, veremos cuestión de tiempo, veremos si pasa o no pasa. Ay, pero es que qué emoción, gente. Qué emoción, veremos qué pasa en las últimas semanas, en las próximas semanas. Obviamente el mercado de fichajes todavía falta un poco, falta hasta el mercado de, hasta, hasta junio. Y lo bueno de todo esto es que obviamente no tienes que pagar un, un traspaso porque Leo Messi queda, queda libre. Entonces es todo, absolutamente todo. Si el Barça puede hacerlo, creo que el Barça lo va, por, lo va a poder. Y va a ir a por todos. Y Laporta ya dijo que mientras no lastime al club, va a ir a por toda por Leo Messi. Es que imagínense lo que sería eso. Imagínense ese regreso. Es que sería una cosa de locos. De verdad que te rascas la cabeza y dices: sería algo espectacular, sería algo monumental. Y aún así creo que va a pasar. Y aún así creo que va a ser algo muy bueno y confío muchísimo en que Xavi Hernández, en que Laporta, en que Mateo Alemany, en que el Barça está preparado para el regreso del mejor jugador de todos los tiempos. Y lo más importante, creo que Leo Messi lo quiere. Creo que la familia Messi lo desea. De hecho, ya salió mucha información que dice que Antonella no va a inscribir otra vez a sus hijos en el próximo colegio o el próximo año del colegio. Entonces ya nos empiezan a dar pistas. Ya empezamos a ver diferentes cosas. Lo que estoy 100% seguro es que Leo Messi no va a seguir en el PSG y ahora solamente le queda un lugar donde le gustaría y ese es el Barça. Dale, Leo, dale, Messi, confío que lo vas a hacer, confío en que lo puedes hacer, quedamos en ti y solamente lo que tú quieras. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Déjenme en los comentarios qué les parece. ¿Les gustaría o no les gustaría el regreso de Leo Messi? Hay mucha gente que, aunque ustedes crean, no le encantaría el regreso de Leo Messi. Así que déjenme absolutamente todo en los comentarios. Ya saben que los leo y les contesto. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.